Buenas noches, queridos compatriotas. Les hablo desde el salón número uno, el despacho número uno, despacho histórico del Palacio Presidencial de Miraflores, el Palacio del Pueblo. Aquí donde están las espadas maravillosas y heroicas del libertador Simón Bolívar, con su energía, con su presencia. El sable libertador de Carabobo, dándonos toda la fuerza independentista que necesitamos, la dignidad, la fuerza. Y el sable y la espada que le regaló la Municipalidad de Lima al ya libertador de América en 1825. La histórica y muy conocida espada del libertador Simón Bolívar. Este despacho número uno, el mismo lugar que ya hemos realizado, recuerda la presencia del comandante Chávez aquel 8 de diciembre en su último mensaje, 8 de diciembre de 2012, a nuestra patria. Aquí estoy, al frente de mis responsabilidades, dando la cara al país, dando la cara a nuestro pueblo, dando la cara a la historia que está en pleno desarrollo. Enfrentando el ataque más vil, más criminal, más cruento, más sucio, que jamás se haya hecho contra el pueblo de Venezuela. El ataque eléctrico, el golpe eléctrico contra nuestro pueblo. Bien, escuchaba yo en estos días, recorriendo calles de Caracas, alguien que me decía: Maduro, lo que tú dices siempre, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y cómo valoramos en este momento todos los servicios que el gobierno y la revolución le presta a nuestro pueblo diariamente. El servicio eléctrico, que se ha enfrentado a una guerra permanente, pero el pueblo ha tenido su electricidad. Lo han atacado aquí y allá, pero inmediatamente la reponemos siempre. El subsidio del servicio eléctrico único en América Latina, muy diferente a países como Colombia, Chile, Perú, donde le cobran un ojo de la cara a un ciudadano por tener servicio eléctrico en su casa, y si no lo paga bien cara, ¡rum!, se la cortan. Venezuela tenemos un sistema de subsidio de los servicios públicos y del servicio eléctrico de manera muy especial. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sé estas horas, estos días que hemos pasado después del ataque eléctrico y los sucesivos ataques para impedir la reposición del servicio que hemos sufrido. Sé lo que ustedes han pasado, compatriotas. Lo he vivido junto a ustedes. Y admiro la gallardía, el coraje, la conciencia superior, la paciencia, la visión que tiene el hombre y la mujer de a pie, el hombre y la mujer que le toca llevar adelante las riendas de su hogar, el joven, la paciencia, la capacidad de entender que estamos viviendo un momento grave, difícil, complejo, producto de este ataque que hemos sufrido. Hace dos días tuvimos una gran concentración por el Día del Antiimperialismo. Sábado 9. Ya el sábado 9 veníamos recuperando buena parte del país y vino un contraataque de estos fascistas de carácter electromagnético. Cuando me tocó hablar aquí en la avenida Urdaneta, pleno de pueblo, de punta a punta, ya nos habían tumbado el servicio en todo el país nuevamente. Yo salí a dar la cara para explicar, y le expliqué a nuestro pueblo cómo ha sido el ataque, muy importante que se conozca. Ha sido un ataque del golpe eléctrico por varias vías. Primero, el ciberataque al cerebro de la empresa Corpoelep. Al cerebro en la generación, allá en Guayana, en Guri, en Macagua. El cerebro del sistema computarizado que procesa, lleva, conduce, dirige, autorregula todo el servicio de generación y todo el servicio de transmisión y distribución del país. Y el ciberataque desde el exterior a el cerebro de conducción que queda en Caracas y que es el que realiza la transmisión y distribución nacional.
Tenemos un cerebro de generación en Guayana. Fue atacado, anulado. Las pantallas quedaron negras. Se perdió el mapa de conducción. Así estuvimos más de 24 horas, 36 horas. Y simultáneamente el cerebro nacional para conducir el sistema eléctrico como cualquier país que quede en Caracas, también quedó negro, anulado, muerto. Lo primero que se hizo fue llevar un conjunto de expertos venezolanos, científicos venezolanos y expertos en hacker para recuperar, como se hizo en PDVSA hace 15 años, en el año 2002-2003, recuperar el cerebro computarizado de Guri, de Guayana, y luego recuperar el cerebro nacional. Eso se logró el propio sábado 9 de marzo. Se logró parcialmente. Y luego, el día de ayer, domingo 10 de marzo, se fue logrando avanzar en la liberación de los ataques cibernéticos que ya hoy se empieza a comprobar en el mundo, en la prensa mundial, que son posibles y que solo el gobierno de Estados Unidos tiene la tecnología para hacerlos. El día de hoy salió un artículo que recomiendo. La revista Forbes confirma como bastante realista interferencia remota de Estados Unidos en red eléctrica de Venezuela. Ciberguerra, por su cuenta, como parte de guerra híbrida para debilitar a un adversario antes de la invasión convencional o promover una transición. Aquí está el título, en inglés: Call Venezuela's Power Update Related Beat at Cyber Attack. Se preguntan. Traducidos al español, traducido al español, dice: ¿podría el corte de energía eléctrica de Venezuela realmente ser un ataque cibernético? Muy importante el estudio y la difusión que los líderes sociales, políticos, intelectuales del país expliquemos esto a nuestro pueblo y nuestro pueblo lo pueda acceder, leer, conocer, porque Venezuela quizás es el primer país del mundo que ha sido víctima de la tecnología estadounidense de ataque cibernético contra un sistema eléctrico. Ya nos encontramos en una fase adelantada de liberación del cerebro, de recomposición de todo el mapa del cerebro. Ya llegará el momento en que se lo mostremos. La segunda vía de ataque, compatriota, fue la vía electromagnética. Aparatos móviles que emiten señales electromagnéticas y en las vías de transmisión, aquellos grandes cables que ustedes ven en las autopistas con unas torres gigantescas, se posicionan en las torres, se posicionan en los grandes cables, emiten frecuencias elevadas electromagnéticas y tumban la transmisión. Y al tumbar la transmisión, cuando se está generando la autopista eléctrica del país, el proceso de normalización, interrumpen y revierten los procesos de recuperación. Eso es lo que han hecho. Eso nos lo hicieron la misma noche del día del primer ataque, el ataque a Guri. Tumbaron Guri completo, que es donde se genera la electricidad por vía de la hidrológica. Ahora, cuando nosotros ya a las 7 de la noche empezamos la recuperación, nos dieron un golpe electromagnético y nos dieron un golpe definitivo en el cerebro, dos golpes combinados. Luego, cuando comenzamos la recuperación a 1, 2 de la mañana, de ya el día 8 de marzo, otro golpe más de carácter electromagnético y ya el cerebro estaba ciego. Ya los operadores de gran nivel profesional científico de Corpoelec, que aprovecho para saludarlo y reconocerlo a nombre de todo el pueblo de Venezuela, ya los operadores estaban ciegos, no había computadora para seguir qué estaba pasando. Imagínense ustedes, estábamos recuperando a nivel manual todo el servicio de generación, transmisión, distribución. Luego comenzamos otro proceso de recuperación y fue por la vía electromagnética que detectamos y comenzamos a liberar. Di órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que comenzaran los procesos de patrullaje territorial. Aviación militar
bolivariana para que iniciara los procesos de sobrevuelo a través de todos los sistemas aéreos que tiene Venezuela, de helicópteros, de aviones de distinta magnitud, y hemos logrado neutralizar los ataques electromagnéticos a la hora que les estoy hablando, a la hora que les estoy hablando. La tercera vía, si la primera es cibernética, al cerebro, computacional, si la segunda es electromagnética, a los sistemas de distribución y transmisión, la tercera vía es física, la llamo yo física. La quema, la explosión de distintos sistemas, la quema directo de subestaciones, la quema de estaciones, como el día de ayer, en la noche. Saben mis vecinos de Prado del Este, Alto Prado, Club Hípico. Ayer en la noche, día domingo 10 de marzo, ya en la noche, en la madrugada, ya hoy en la madrugada, 2 de la mañana, teníamos recuperado el 95% de la región capital. Habíamos conectado oriente completo, la región capital, y ya nos íbamos al centro y occidente del país trabajando sin descanso, sin dormir. No hemos dormido, hemos estado atentos, alertas, vigilantes, trabajando, reconectando en este ataque eléctrico, en este ataque fascista al sistema eléctrico, en este golpe eléctrico. Y como a las 2 de la mañana, ¡pum!, explosión en el cielo de Caracas, se iluminó el cielo. Una explosión gigantesca, miren, aquí tienen una foto que tomó un vecino. Una foto que tomó un vecino. Esto es Alto Prado. Una explosión producto de un sabotaje a la subestación de Alto Prado. ¿Qué significó esto? ¿Cuál era el objetivo de esta explosión? Tumbar toda la electricidad en Caracas para revertir el proceso de recuperación en todo Oriente y ponernos en el punto cero otra vez. Estos villanos, estos criminales. Ahí está parte de la imagen, fíjense ustedes. Parte de la imagen tomada por vecinos. Una explosión que dejó sin electricidad al municipio Baruta. Nos quitó la mitad de la carga que teníamos en Caracas. Dejó sin electricidad al este de Caracas, a Guarenas, Guatire. Por la acción inmediata de los trabajadores eléctricos que están sin dormir frente a los equipos de conducción, en 15 minutos se restituyó Guarenas, Guatire. 3 de la mañana ya tenía Guarenas, Guatire y todo el este de Caracas. Y quedó pendiente Baruta, vecinos de Baruta y Latillo, quedaron ustedes pendientes. En los municipios Baruta y Latillo ustedes saben que hay mucho voto opositor. Siempre ganan las elecciones los opositores con 70, 80%. ¿No? Bueno, yo los respeto, pero fíjense ustedes quién los irrespeta, quién les quita la luz, quién los ataca. Durante el día de hoy hemos venido reponiendo en Cumbres de Curumo y a todos mis vecinos de Prados del Este, de Alto Prado, del Club Hípico, a todos los vecinos de Baruti y de Latillo, llevándole la electricidad, compatriota. Aquí no hay distingo ni diferencia. Cuando nosotros actuamos, actuamos por el beneficio común, por el bien común, por la estabilidad, la tranquilidad de todos los venezolanos y venezolanas, y no estamos viendo signo político, color de carne ni nada. Fíjense ustedes, en tercer lugar digo el ataque físico, la quema de estaciones, subestaciones, para impedir que la transmisión se dé. Y cuando ya la transmisión y la distribución está lista en algunas ciudades, explosión de subestaciones y estaciones, para tratar de provocar el disturbio y que no se consolide el proceso de reconexión de energización nacional que debemos consolidar en las próximas horas, estoy seguro. Eso es lo que hemos vivido en estos días. El día 7 en la tarde, casi las 5 de la tarde, el jueves, el viernes 8, el sábado 9, el domingo 10. Eso es lo que hemos visto nosotros del ataque. Ahí están los análisis que se están haciendo tecnológicos para ir determinando cómo hacen esto, por qué hacen esto, quién hace esto. Es importante que Venezuela lo sepa. Han hecho alarde, compatriotas que me escuchan, han hecho alarde previo del ataque del jueves,
y han hecho alarde posterior durante este proceso del ataque eléctrico y del apagón criminal, los factores principales de la oposición de Venezuela. Los factores del sector golpista, hay suficientes pruebas en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, de vanagloriarse por el daño que le han hecho al servicio eléctrico, de chantajear con el servicio eléctrico para imponerle al país soluciones golpistas, que más que soluciones, respuestas que van en contra de la Constitución. Desde Estados Unidos, voceros imperiales connotados, como el senador Marco Rubio, el secretario de Estado Mike Pompeo, el consejero de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, hacen alarde, chantajean el país, celebran que el país haya sufrido este ataque eléctrico. Yo creo de verdad que hay elementos suficientes dentro del ataque que hemos sufrido para que nuestro pueblo haga una gran reflexión de quién es el responsable político directo de estos ataques contra el pueblo. ¿Quién te quita la luz, compatriota? ¿Y quién te pone los servicios públicos todos los días, de todos los años? Es un gran debate sobre las responsabilidades. Y yo voy más allá y te digo, compatriota, la lucha política es una cosa. La lucha política, la lucha de ideas, la lucha de posiciones, debe tener una ética siempre. La defensa de un proyecto, la defensa de un programa, la defensa de un liderazgo, la defensa de un movimiento social. Y esos movimientos sociales y políticos deben dirimir, de acuerdo a la Constitución, sus proyectos, sus diferencias, con la opinión pública, con los procesos electorales, con el respeto a las reglas de juego. No se puede llamar lucha política atacar el sistema eléctrico, quitarle el sistema eléctrico, quitarle los servicios, la tranquilidad, la comodidad y el derecho a la vida de millones de venezolanos. Eso se llama ataque criminal, eso se llama golpe criminal eléctrico. Es una grave violación de los derechos humanos, de todos los compatriotas. Hay que ver todo lo que ha pasado en necesidad de nuestro pueblo en estas horas, de estos días que estamos batallando contra el golpe eléctrico. ¿Se puede llamar lucha política? Ellos dicen que sobre la mesa, lo dice Donald Trump desde Estados Unidos, principal responsable Donald Trump del ataque cibernético al sistema eléctrico de Venezuela. Dice Donald Trump que sobre la mesa están todas las opciones. Lo repiten sus títeres y payasos en Venezuela. Lo repiten todos los voceros de la camarilla que está alrededor de Donald Trump. Contra Venezuela, sobre la mesa están todas las opciones. Todas las opciones. Y una de estas opciones es la guerra eléctrica, es el golpe eléctrico, es el ataque cibernético. Sí, es una de las opciones. Y se ha hecho contra Venezuela un ataque cibernético de alta tecnología, de una tecnología que solo cuenta el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La hemos detectado, les digo ahora, la hemos contenido. Y estamos trabajando para revertirla y llevarte a ti, compatriota. A ti, querida mujer, jefa de hogar, a ti, querido compañero, a ustedes, niñas y niños, llevarles su servicio eléctrico, su tranquilidad. Creo sinceramente que el Estado venezolano tiene que actuar. Tiene que haber justicia en Venezuela. Creo sinceramente, como jefe de Estado constitucional que soy, creo profundamente desde mi corazón que ha habido graves crímenes contra los derechos humanos de nuestro pueblo, que ha habido graves crímenes contra el derecho a la paz, a la estabilidad, que ha habido un grave crimen de traición a la patria, sí lo creo. Se ha intentado llevar todo este ataque para generar un estado de desesperación, de necesidad general, de enfrentamiento entre venezolanos y justificar desde la Asamblea Nacional oligárquica opositora un llamado a una intervención militar norteamericana y a una ocupación de nuestro país. Otra vez con la fulana consigna
de la ayuda humanitaria. Una invasión humanitaria, la llaman ellos. Es la estrategia demoníaca. Es la estrategia de quienes tienen volteados los valores. Es la estrategia de los que tienen agallas y ambiciones de ponerle la mano al poder político en Venezuela, de ponerle la mano a la inmensa riqueza petrolera, aurífera, gasífera, minera de nuestro país. Esa es la verdad, compatriota. Pero yo creo sinceramente que solo a través de la justicia consolidaremos la paz. Solo a través de la justicia habrá paz en Venezuela. Y creo que ha llegado la hora de la justicia. Justicia contra los responsables de este criminal ataque contra el sistema eléctrico venezolano. Sus responsables internos. Les he dicho tres fuentes, tres vías. Cuando venía a darles este mensaje, capturamos a dos individuos tratando de sabotear el sistema de comunicaciones de Guayana, de Guri, para revertir el proceso de recuperación. Fueron capturados en flagrancia, están presos, están hablando, y yo pido que no solamente a los autores materiales directos de estos sabotajes desesperados, sino la justicia venezolana vaya por los autores intelectuales de este daño gigantesco, de este mal, de esta puñalada que le han metido al derecho a la vida, a la paz y a la tranquilidad de nuestro pueblo. Justicia, justicia, justicia. Estamos trabajando intensamente. El gobierno está desplegado para atender todas las necesidades de alimentación, de agua, en medio de la emergencia, en medio de la situación anormal y grave que estamos enfrentando. La línea principal es avanzar progresivamente, poco a poco, a paso seguro en el restablecimiento definitivo del servicio eléctrico y en su estabilización. Pero mientras lo logramos, hemos estado prestando servicios de seguridad, protegiendo la paz de los ciudadanos. Hemos estado en la distribución de los CLAP y ayudando a la distribución alimentaria que no se pare, continúe. Hemos estado suministrando los hidrocarburos internos, la gasolina, a pesar del servicio difícil de poder llevar la gasolina. Hemos estado suministrándole con las dificultades del caso. Hemos estado atendiendo el tema del agua, que es uno de los temas en las ciudades más grandes, más difíciles, más complejos, más dolorosos. Más angustiante, para mí uno de los más angustiantes. Hemos estado atendiendo los hospitales al detalle, con plantas eléctricas, ¿no? Nuestros médicos, nuestros ministros, nuestros viceministros, un gobierno desplegado. Yo le hago un llamado a todo el poder social, a todo el poder popular, a todo el gran movimiento popular de Venezuela. Le hago un llamado a los consejos comunales, a las comunas. Atención, consejos comunales. Le hago un llamado a los comités locales de abastecimiento y producción, a los CLAP. Le hago un llamado a las unidades de batalla Bolívar Chávez, a las RAS. Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa. Resistencia activa en la comunidad, con la familia, informando, ayudando, promoviendo la actuación solidaria. Sé muy bien cómo comienza a funcionar la solidaridad entre familias, entre comunidades. Lo que tú no tienes, yo te lo doy si lo tengo, y lo que yo no tengo, tú me lo das y compartimos. He sabido cómo las comunidades han resistido. A veces hacen una fogata y comparten la noche sin electricidad hasta que le da sueño y bueno, se vencen a descansar todos. He sabido que la solidaridad ha aflorado, los buenos sentimientos han aflorado. Hemos vencido el intento de violencia, pero lo hemos vencido gracias a ustedes, comuneros, gracias a ustedes, ciudadanos, ciudadanas. Se ha impuesto el deseo de paz de los venezolanos y venezolanas. He sabido que los CLAP, los consejos comunales, la UVC, los milicianos, las milicianas, los colectivos han salido. Cuando ha llegado un grupo en estos días, me informaron ayer, un grupo de guarimberos llegó a un sitio. Y la gente vio la cosa rara y salieron, no, aquí no, les dijo. Nos quitaron la luz y ahora nos van a quitar la paz.
No, se van de aquí y el pueblo los sacudió. Vamos a cuidar la paz en cada esquina. Solo a través de la paz nosotros seguiremos avanzando en la recomposición, en la reconexión de la tranquilidad del servicio eléctrico, y lo vamos a lograr, de la vida de los venezolanos y las venezolanas. Quiero ratificar las órdenes que he dado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de apoyar todos los procesos de seguridad y protección del pueblo, de apoyar todos los procesos de logística nacional para abastecimiento de ciudades y pueblos, y de continuar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como siempre, en la vanguardia, al frente. Felicidades, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por estar con su pueblo. Cuando el pueblo necesita su Fuerza Armada, ahí están los soldados de la patria sin dormir durante 4 días, sirviendo a la seguridad, a la unión, a la tranquilidad. Vamos a seguir avanzando en función de ganar esta batalla. Vamos a seguir avanzando en función de ganar el derecho a la tranquilidad. El gobierno imperialista de Estados Unidos ordenó este ataque. En el momento en que desesperados veían que todos sus intentos de dañar a Venezuela son infructuosos, vinieron con una estrategia de guerra que solo piensan mentes criminales que han estado en guerras y han destruido al pueblo de Irak, de Libia, de Afganistán, de Siria. Solo mentes criminales piensan hacerle daño a un pueblo. Ordenaron este ataque porque creían que con este ataque el pueblo venezolano se iba a volver loco. El pueblo venezolano se iba a acobardar o se iba a rendir. Al contrario, el pueblo venezolano ha sacado de adentro, de su más profundo sentimiento patrio, ha sacado la conciencia para resistir, para aguantar, para atender sus asuntos y para seguir avanzando. Quiero felicitar al pueblo de Venezuela y darle mi reconocimiento, mi admiración. Quiero llamar a la Unión Nacional, a la unión de todos los venezolanos, de todas las venezolanas de bien. En el momento, dije yo, ante situaciones difíciles, como dice nuestro pueblo, a mal tiempo, buena cara. Y yo digo, a mal tiempo, buena alma. A mal tiempo, buenos sentimientos. A mal tiempo, buen coraje. A mal tiempo, buen patriotismo. A mal tiempo, unión entre todos. A mal tiempo, solidaridad cristiana, solidaridad mayor. Compartir. Hacernos grandes, pues, crecernos ante estas dificultades. Somos el pueblo de las dificultades y vamos a seguir creciéndonos en esta y cuando superemos esta, en las que puedan venir. Nuestra patria va a seguir creciéndose. Estamos avanzando en esta batalla. Estamos avanzando gracias al empeño de los trabajadores, las trabajadoras y los profesionales de Corpoelec. Quiero manifestarles el reconocimiento de todo un país a su capacidad profesional, a su experiencia. Al frente de cada uno de los centros de mando hay trabajadores y trabajadoras profesionales con 20, 25 y 30 años de experiencia. Un ataque de esta característica hubiera sido muy difícil para cualquier otro país. Quizás hubieran pasado ya los días y sin saber qué está pasando. Nosotros en tiempo récord logramos determinar el ataque cibernético y liberar el cerebro de Corpoelec de ese ataque. Y logramos ir neutralizando paso a paso los ataques electromagnéticos a las líneas de transmisión y distribución. Y logramos ir neutralizando con la Fuerza Armada los ataques físicos a estaciones, subestaciones y a todo el sistema de transmisión. Gracias a los trabajadores de Corpoelec, un reconocimiento permanente. Están dando una batalla histórica como dieron en su momento, hace 15 años, los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA. Gracias a todos ellos. Yo llamo en especial a nuestro pueblo organizado, al Poder Popular, para que se exprese de manera directa, de manera clara, la solidaridad de la comunidad venezolana, del pueblo de Venezuela, del Poder Popular, con los trabajadores de Corpoelec. Llamo a la solidaridad en todas las estaciones, subestaciones
y sedes de Corpoelec, llamo al pueblo a acercarse, a atenderlo, a llevarle un cafecito, a llevarle una arepita, a llevarle un abrazo, a llevarle una palabra de estímulo, de aliento. Toda la solidaridad como expresión del reconocimiento nacional a los trabajadores que han logrado con tecnología y mente venezolana recuperar paulatinamente y de manera expansiva el sistema eléctrico venezolano. Vamos a seguir avanzando. A la hora que ustedes me están escuchando y en las sucesivas repeticiones de este mensaje nacional, vamos a tener mejores noticias. Sí, no es fácil, se los digo. No es fácil. En las últimas 24 horas hemos avanzado de manera consecutiva, sostenida. En las últimas 24 horas hemos avanzado disipando problemas. A veces hemos energizado una ciudad o un estado e inmediatamente hemos sufrido algún ataque, un problema y se ha desenergizado. Y hemos vuelto y lo hemos logrado. Todavía hay lugares del país donde no se ha estabilizado la energización. Tenemos en este momento un alto porcentaje del país ya incorporado al sistema eléctrico nacional. Y yo aspiro que en las próximas horas y en la madrugada de mañana podamos avanzar ya en firme y de manera sostenida. Pero les digo desde mi corazón, compatriotas, escúchenme bien. Este golpe eléctrico no se queda ahí. Nosotros vamos a liberar toda la empresa poderosa, amplia, extendida. Vamos a liberar toda la empresa, sí. Pero ellos van a insistir en sus ataques. Así que pido la máxima conciencia y comprensión si nuevos ataques de manera parcial afectaron el servicio de su pueblo, de su ciudad, de su estado. Máxima comprensión, lo que sí puedes tener seguro, que más temprano que tarde, en los próximos días, nosotros vamos a ganar esta batalla de manera definitiva. Tengan ustedes la seguridad que la vamos a ganar y lo hacemos por Venezuela, lo hacemos por nuestra patria. Lo hacemos por ustedes, porque ¿por quién más lo vamos a hacer? Lo hacemos por el derecho a la felicidad de nuestro pueblo. Ratifico, pase lo que pase, en cualquier circunstancia, nervios de acero, máxima fe y confianza, máxima conciencia, calma y cordura, que vamos avanzando en liberar el sistema eléctrico de esta emboscada fascista, criminal, de este ataque imperialista. Máxima unión, máxima espiritualidad. Como dijeron las mujeres en estos días, el sábado, tres mujeres comenzaron una consigna. Amor y resistencia, gritaban. Amor y resistencia, yo digo, amor y resistencia para vencer este ataque. Estamos en una fase especial de la resistencia activa, popular, nacional, para vencer el golpe eléctrico. Vamos a avanzar, compatriotas. Iremos regularizando el servicio, estabilizando, ganando espacio, haciendo justicia y además resolviendo las heridas que quedan de un golpe como este. Las heridas eléctricas, en primer lugar, como hicimos en Caracas ayer, en algunos sectores. Las heridas eléctricas que queden en algunos estados producto de este ataque. Las heridas sociales que quedan. Regularizar el abastecimiento de alimentos, de agua, de distintos productos. Regularizar la vida de nuestro pueblo. Es una batalla, tenemos una gran experiencia. Una gran experiencia en todas estas luchas. Tenemos la razón, tenemos la verdad, estamos en el lado correcto de la historia. A nuestro pueblo no lo va a rendir nadie. Debe saber quienes están detrás de este ataque, señores imperialistas, y ustedes, títeres, payasos, a nivel interno, que en Venezuela va a haber justicia, que en Venezuela va a haber república e independencia, y que en Venezuela va a haber paz. No nos arrebatarán nuestra república, no nos arrebatarán nuestra paz. Nosotros iremos a paso firme, enfrentando todas las dificultades
porque somos el pueblo de la historia, somos el pueblo de las dificultades. Y allí lo están demostrando ustedes todos los días. Qué admiración tan grande siento por la conciencia, la conducta de todos los venezolanos y venezolanas. Es de todos los venezolanos y venezolanas. Sé que ustedes quieren paz. Sé que ustedes son víctimas de este ataque, son las principales víctimas. Sé que ustedes aman este país, más allá de las diferencias políticas que pueda haber. Sé que ustedes no quieren este camino de desestabilización. Lo sé, y yo estoy al servicio de ustedes. Y no les voy a fallar, compatriota. No les voy a fallar. He decidido ampliar la medida de asueto, pudiéramos llamarlo, laboral y de suspensión de las clases hasta el miércoles. Quiere decir que mañana martes, 12 de marzo, y el miércoles 13 de marzo, seguiremos restableciendo el servicio, las condiciones de funcionamiento de las ciudades, todas las condiciones, y para ello pido la máxima comprensión y suspendo las actividades laborales y suspendo las clases para que podamos nosotros aprovechar estas próximas 48 horas de estabilización. De estabilización. Les agradezco, compatriotas. Siempre pienso que nuestro pueblo es un pueblo heroico. Siempre pienso que la vida nos ha puesto prueba, que cualquiera pudiera decir, están por encima de nuestras posibilidades personales o materiales. Pero cuando yo veo en la luz de sus ojos, en la fuerza de su mirada, veo esa decisión de seguir viviendo, de defender su familia, de defender la patria, digo, todos los esfuerzos que hagamos no serán suficientes. Todos los esfuerzos que hagamos tendrán que estar a la altura de ese amor, de esa voluntad, de esa fuerza que hoy tiene nuestro pueblo. Yo les digo, queridos compatriotas, sigamos con fuerza, sigamos adelante, defendamos la paz, difundamos la verdad y vamos rumbo a una gran victoria contra el más grande golpe que jamás se haya dado en Venezuela, el golpe eléctrico. Se quedarán con los crespos hechos los que hacían cálculos de violencia, de guerra interna y de destrucción de Venezuela. Venezuela no viene guerra, no viene destrucción, no viene invasión en Venezuela. Con el favor de Dios y sus bendiciones, viene paz, viene solidaridad, viene tranquilidad y avanzaremos en las próximas horas. Mantengámonos pendientes, muy bien informados, informando muy bien al pueblo y unidos, unidos en unión cívico-militar, que la victoria nos pertenece. Buenas noches a toda Venezuela, que viva Venezuela por siempre.